No, yo creo que este gobierno ha invertido como ninguno en el sistema tecnológico, que es la seguridad del futuro. Tenemos hoy funcionando, gracias a la alcaldía, a la gobernación, cámaras de identificación facial. Esta ciudad cuenta con unos drones, esta ciudad cuenta con CAI móviles, con motocicletas, con capital humano. Se becaron 200 ibaguereños para que completaran el modelo nacional de vigilancia por cuadrantes. Yo creo que hay que atacar el flagelo. Hay ciudades intermedias del país donde el delito de más alto impacto es el homicidio y la extorsión. Ibagué es el hurto. Yo creo que no podemos permitir que se sigan adueñando de la ciudad los ladrones, y por eso el hurto hay que atacarlo, y no solamente a nivel local, sino también nacional. Hoy el Código Penal es muy flexible con las personas cuando hablamos de una mínima cuantía, cuando hablamos de un celular. Por eso hay que atacar el hurto, y yo creo que todas las autoridades tenemos que enfocarnos en prevenir y en atacar el hurto, que es el delito de más alto impacto en nuestra ciudad. ¿Cómo analiza, concejal, el papel que ha desempeñado la comandante de la Policía Metropolitana? Yo creo que la coronel Sandra es una mujer muy disciplinada, es una mujer que trabaja día y noche por la seguridad de los ibaguereños. Yo creo que aquí lo que falta es articular un poco, y creemos que es necesario, sí o sí, en el próximo plan de desarrollo del gobierno que siga, incorporar el centro de traslado por protección, que es para poder llevar los consumidores, que es para poder llevar los habitantes de calle, no a un CAI, no a una estación de policía, sino a un centro de traslado por protección, donde el policía pueda llevar a esos ciudadanos allá donde el enfermero, allá donde el psicólogo, allá donde el trabajador social, para buscar una mejorar las condiciones de vida, pero también mejorar la seguridad. Un consumo termina en un hurto. ¿Por qué? Porque la adicción hace que esa persona tenga sí o sí que conseguir recursos para seguir consumiendo.